Bueno, vamos llegando al edificio donde vive Wanda con Mauro, divino, seguimos un poquito más. Tienen los tres últimos pisos. Ven que lindo los jardines con la pileta, divino. Ahí está. ¡Wanda! ¡Wanda! Ahí está. ¡Susana! ¡Voy! ¡Subí! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Susana! ¡Bienvenida! ¡Mi amor! ¡Canta tiempo! ¡Estás bárbara! ¡El viaje te ve impecable! No estás cansada nada, ¿sí? Un poco de jet lag tengo, pero por favor. ¿Pero no bajaste así del avión? ¿Tan espléndida? No, no. Dormí un poco anoche. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Estoy feliz que vengas acá. Ay, sí, yo también. La verdad que divino todo. ¿Te gustan los juegos? Te muestro mi metegol. Sí, el de gol es fácil. Tenés la bolita, jugamos uno. Obvio. Yo soy el Milan. Vos sos plateada. ¿Vos sos el Milan? Yo soy el Inter, obvio. Vos sos el Inter. Vos, bueno, entonces yo jugué. Pero se tira de acá, ¿no? Sí, no sé. Ay, ay, ¿pero la plateada quién es, vos? ¡La mía! ¡Dale! ¿Te haces autobol, Susana? No. ¡Ay, no! ¡Autobol! ¡Autobol! ¡Lo atajé dentro! ¿Lo metiste vos? Este es San Siro, el estadio. Con vista a San Siro. ¡Ay, qué divino! ¡Qué lindo! Mirá qué divina vista. Y él está, ese es el estadio, uno de los estadios más importantes de Italia. Y sí. Y ahí juega el Inter y el Milan. El Inter, ay. Pero vos tenés que hinchar siempre por el Inter. El Inter, pero cierto. Lo fallamos, sí. ¿Y él está entrenando por ahí? No, él está entrenando a un par de kilómetros, pero ahora te voy a llevar. Me cambio y vamos, ¿vamos a ir al entrenamiento? Sí, obvio. Andamos. Obvio. Andamos, sí. Vos verte en el living es como, es re lindo la imagen, pero verte afuera es total. Los tanos un poco de Lola. Son divinos. Así abiertas como tenés. No, son divinos los tanos, a mí me encantan, me encantan. Un poco de tetas y pelo rubio y lo que está. Es en todos los países. Tu pastilla es un poco fuerte. ¿Viste? Pero es como rica. Que te suaviza, es verdad, es como una crema que te hace, te humecta la lengua y vos vas al entrenamiento. Yo lo llevo generalmente, cuando concentro y eso lo llevo. Ah, también. La carterita, eso es un amor, me encanta. Es amorosa para colgar. Ay, ¿dónde mierda? No, pero vos decís que no hay una vez que yo no pierda los anteojos. Queda bien. No, viste que se usan esos redonditos, me quedan malísimos. Los redonditos, pero son de moda, pero sí. Me quedan. Intenté un montón de veces con muchas ganas de que me queden bien y me quedan horribles. Sí, a mí también. Y no, me gustan esos medio gatúbela, como sabes. Ay, sí, ese es lo que tengo yo, pero. O tenía, no sé dónde está. ¿Pero qué? ¿Los parió? ¿Me lo habrán levantado? Y lo van a entrar los chicos. Ah, no, acá está. ¡Ay! ¿Pudiste? Ahí lo que veía cerca de, que pasamos ahora cerca de casa, sí. Es el estadio San Siro. Ahí San juega. Siro se llama el estadio del Inter, yo no sabía. Y del Milan, comparten. Ah, comparten. Comparten el estadio. Ah, pero ahora estamos yendo a la Pinetina, que es, eso sí es privado, obviamente, es su centro de entrenamiento, okay. Donde concentran, ahí duermen los fines de semana. Ah, mira qué bien la Pinetina. O sea, todos los sábados de mi vida, si querés chatear conmigo, pues estoy sola todas las noches. Dale, dale, chatearemos. Estás aburrida. ¿Qué haces un sábado? No, pero me quedo en casa. Casi siempre me voy a Punta del Este, pero porque me encanta estar ahí con los perros y todo. Me quedo poco, vamos bueno, a ver. Si escucha a Mauro esta nota, que la escuchará, me va a decir, ves que sabe, hace lo mismo que vos, que estás acá. Porque yo mis peleas son, me pierdo todos los sábados de mi vida, con mi familia, con salir, con mi hermana, qué sé yo. Claro. Cuando me agarra el ataque es... Claro, es porque extrañás a veces, sí. Es lógico. No, porque uno se imagina, capaz me pierdo cumpleaños, me pierdo, esas cosas te las perdés, claro, bueno, lógico. Esa es la parte, la letra bueno, chica. Exacto, pero tenés otras cosas que son divinas, esta vida es divina. ¿Vos no tenés Instagram? ¿Tenés no. Twitter solo? No, hay alguien que tiene Instagram por mí, pero no, no, yo pero no, no sos vos. No soy yo. Bueno, en Instagram lo que vos podés poner, subís una foto, ponele con esta camisa que a mí me gustó. Sí. Y arriba pones @ Wandita Icardi, qué sé yo, que soy yo. Y a mí me sale tu foto que subiste. Entonces a los jugadores, ¿qué le hacen? Ponen una foto medio con la camiseta así subida, que se le ven las lolas, qué sé yo. Y arroban el nombre del jugador. Entonces sí o sí las ves. Claro, el lógico, jugador. Lógico, lógico. Te di un buen tix. Porque naciste ya un Instagram y empezás a robar todo lo que te gusta. No, no, pero ya... Se perdió la conquista un poco. Sí, porque es lindo que el hombre reme sí, un poco. El romanticismo. Sí, pero no tiene tiempo el hombre del romanticismo, porque si ya tan rápido una... No, porque tiene mucho para elegir, hay mucha elección.
Antes eran como más. Sí, el mercado es muy... No, igual lo que yo sí pienso, ponele, yo a veces le digo a Mauro, vos no podrías estar con una más joven. Porque, está bien, no es que lo diga, también las jóvenes tienen otras cosas en su lugar que capaz cuando pasa el tiempo lo vamos perdiendo. Pero no tienen esta cosa de no seguirte a tomar un vino y hablar de cosas que te dan ganas de hablar, de que te interesan. Yo creo que también eso lo enamoró a Mauro de mí, que hablamos un montón de cosas. Bueno, eso es fundamental. Eso es fundamental. Que eso es importante, porque a veces los hombres pierden la cabeza un rato, pero después no les dura tanto. Obvio. Sí. Porque ¿cuánto te dura la...? La pasión, ¿eh? No, la calentura. La calentura. Y no, te duran los años, sí. Pero tampoco... La tenés que alimentar también con otras cosas. Sí. Con una mujer que puedas hablar, que puedas viajar, pasarla bien. Obvio. Que sea divertida, que juegues como vos a las cartas, no sé qué. A todo. Pero hay que ser bastante compañero para eso. Esas cosas, me parece que... Sí, por supuesto. Después se aburren los hombres, si no. Sí, total. Si no están con Aparte... Los jugadores de fútbol, que son todos archimillonarios, ahora tienen todas las minas del mundo, se les tiran encima. Las mujeres son muy osadas ahora, no, ¿viste? Tremendo. Antes nosotros quedábamos sentadas hasta que nos miren. Y bueno, después... De hecho, está bueno este control que hacemos ahora en el entrenamiento, porque sabes que van mujeres. Yo a veces veo en Instagram, van chicas así, medio semi. En bolas a conquistarlos. En bolas a ver los entrenamientos. A mí se me cruza ir a ver. Esto es muy de botinera, igual lo que estás haciendo ahora. Ir a ver un entrenamiento es claro, muy. De botinera, también. Esto es botinera total. Nunca lo hice en mi vida. Vengo ahora a ver un entrenamiento. ¿En serio? No, nunca fui. Vengo a buscarlo, pero de la puerta no pasa. Claro, vamos claro. Un cosito como que nos interesa lo que están practicando. Pero por eso te digo, ahora son peligrosas. ¿Hacen por eso? Eso. Acá en Italia es como también allá, como en. ¿Cómo se llama? Como en Argentina, están las conocidas. Claro, que ya se los sabe gatos que son. Los gatos conocidos. Obvio. Uy, está el entrenador. Está el entrenador. Te van a ver y van a chocarse las pelotas contra la cabeza. No. Oye, ¿me está el entrenador? ¿Lo querés ver? Ellos tienen, ¿ves? Cada uno su número de camiseta. Y sí, mira lo que son los autos que tienen. Y a Mauro, como le dije, no, Susana, quiero que vea todos tus autos. Susana, esta, me dejó todos los autos y le di mi auto vomitado por los nenes con las sillitas. Con olor a bebé. Ay, qué divino. Bueno, acá llegamos. Ay, qué lindo. Susana, no entres tan eufórica porque te van a mirar todos a vos y este domingo nos va a ir con estujas. Chicos, qué vergüenza, yo que te voy a pelear un contrato. No sé dónde están jugando. ¿Dónde estará Mauro? Si lo ven, nos avisan. Ahí cuatro. ¿Está Rubio? ¿Quién? ¿Mauro? Marido. ¿Se puso Rubio? Mauro, debe ser una vergüenza que estemos acá. Ay, sí, esta ridícula de mi mujer. Bueno, igual estamos tranquilas vestidas. Ah, no, totalmente, ¿no? Elegantes, pero... Elegante, pero tapado, todo tapado. Esos son los arqueros. Que el peladito te saludó, pero vos no lo miraste. Ah, sí. Mira hizo vos. Así, con el guantecito saludó. Moros. Es muy grande para Susana, ellos lo usan más jóvenes todavía. Sí, es grande, es el más grande, creo que tiene 30 y largo. ¿Sabes? No, está bien. ¿Está bien? Está bien. Chao. Piacere. Aunque permite, presento a Susana, que es la diva número uno que digamos, en la Argentina. De la Argentina. Vediamo un po' dell'entrenamento, si può vedere. Vuole vedere solo 5 minuti. Sì, no? Ci dà anche qualche consiglio dopo, perché solo vedere non si può. Si vuole anche qualche consiglio no, su come è andata la lei, lei è l'unico che vuole vedere se qualcuno è singolo e magari no. La porta questa notte a cena. È l'unico che le interessa. Secondo me. Comunque questa sera non è che vanno in ritiro. E se l'entrenatore, io le dico, queremos ver un poco l'entrenamento. E lui dice, va entrenamiento. E alguno che capaz la lleve esta noche a comer, le dice, vos non entendiste nada. No, capito. Non ha capito quello che ti ho detto. Non ho capito. Per questo tipo di allenamento se ne trova di disponibilità quante si vuole. Ah, sì? Para eso meno sí. Mauro. Meno Mauro. Que elijas el que quieras. Yo vengo a trabajar, ¿no? Viene a laborar, eso. A laborar, a vender un po' l'Inter, perché... Le piace l'Inter, niente, viene a vedere un po'. Siamo contenti. 5 minuti. Si fa piacere. Grazie. Un piacere per me. Grazie a lei. Grazie. Un genio, mister. Divino. Vos no entendiste un pito, Susana. No, estaba distraída, mira. Te estaba diciendo que elijas el jugador que quieras. Vos todo, sí, le decías. Es un regalito mío para Susana. Esta me la pongo para ir a la madre. No te puse Icardi porque Icardi soy yo. Vos sos Susana.
Ay, qué linda, ¿la hiciste hacer? Sí. Ay, mi amor, qué tesora. Porque de Icardi hay miles, pero nada, lindo que tenga tu nombre. Es genial. Está yendo ¿qué a el miércoles. Bueno, llamalo. ¿El negrito gordo? No sé, ¿no? ¿Mau? ¿Viene? Está viniendo. ¡Mauro! Se cae la risa. ¡Viene con noi! Ay, estoy transpirado, no. Hola. Estoy transpirado. Es que también un entrenamiento impresionante fue. Ah, ¿y cuándo te tenías? Mirá, está todo acá. Anoche. ¿Vos lo teniste? No, vino anoche. Gente. Anoche, ahora te quiero terminarlo. Tiene que hacer una publicidad. Pero qué bueno. Ah, ¿vas a hacer una publicidad? Hacemos una foto. ¿Sabes que le queda bien? Está muy transpirado. No, bueno, sí, también. Pobre. Tus servilletitas pero del... Corrieron como locos. ¿Ustedes bien? No, bien. Nosotros entramos hasta ahí en un silencio. No me lo como sí, a los gritos encima estaban todos los camarógrafos. No, yo avisé igual también. Un amor el técnico. Vino el técnico amoroso. ¿Sí? Y nos dijo, sí, divino, y nos dijo lo que quieran, hagan lo que quieran. Que podía elegir el jugador que quiera, ella todo, sí, pero porque no lo había entendido. Fue buenísimo. Ahora están todos haciéndose masaje. Claro. Y va a entrar la masajista de Argentina, una fisioterapista. Susana entró a masajear. ¿Y esta noche nos vas a preparar el asado? Lo hacemos esta tarde. Ay, esta tarde de noche. Bueno. Esta tarde tiene que empezar a él a hacer las cosas. Fuego. ¿Vos haces las ensaladas? Bueno. Las condimentamos. Las condimentamos. Nosotros hacemos la ensalada, tienes razón. Tienes que ser nueva. Ah, estás retatuado. Pero acá los ángeles de la guarda vuelan tan alto para estar más allá de nuestra vista, pero siempre están mirando hacia abajo sobre nosotros. Yo le rezo muchísimo a los ángeles de la guarda. ¿Lo conoces? ¡Anda! ¡Qué bien la hicieron! Sí. Está muy bueno. ¡Qué un artista el tipo! ¿Acá en Italia? No, ese me lo hizo un amigo argentino. Y mira acá. Te la hizo igual. Y acá me tiene registrado. Ahora, personalmente, es más flaquito y muy jovencito. De lejos. Será rubio. Me mostró todo. A ver, Mauro. Dale. Susana, ojo. No, bueno, no, pero yo porque estoy... Ahí todo transpirado. ¿Dónde te vas? Ay, Isabela, ya va la mierda. Qué bueno. Esto que tenés acá, que... Eso es decoración. Ay, qué tesoro, está decorado. No, me muero. Bueno, ¿y te dolió con lo hicieron? Sí. Duele. Ella tiene lo de... Me da calor que tanto lo toques. Bueno, no lo toco más. No lo toco más. Pero para mí es como si fuera... Somos amigas. No, es genial, tiene todo. Yo lo tengo todo, tengo los angelitos, los nenes, franceses. ¡Wow! ¡Lino! Me toca afeitar los pelos, pero bueno. Para hacerlo, bueno. No, siempre, me afeito siempre. Ahora los tengo un poco largos, pero... Sí, viste que ahora los hombres no son peludos. No. Como no antes. No sé cómo... Pero te quiero decir que todo se depila a mí los no me pechos. Gusta. Él lo hace por los masajes, para él no está mal. ¿Peludo? Más sí. Vamos a estar tan esto. Sí. ¿A ver? No. Yo me adapto. Lo que vengo. Lucky. No. ¿Se nos fotografía? Sí, con esto. Seamos cuy en el Inter. En Milano. ¿Dónde está tu camiseta, Susana? La tengo acá. ¿La vieron, no? Okay, sí. Okay. No, está bien. No, es súper canchera aparte. Es súper chic. Susana, me encanta. ¿Querés que te la vas a firmar por los chicos? Eder. Y el otro se llama Mario. Mario. Juega con Cristiano Ronaldo en Portugal. Ah, claro. Ay, mira qué divino. ¿Qué dice? Susana, con mucho cariño. Ay, qué bonito. Bueno, me voy a bañar, después nos vemos. Santo, nos vemos.
Perdón por la forma, molesta. No, qué molesta. Bueno, gracias. Chao, gracias. No, no me puede. Sé que buscas a alguien que... Ay, qué lindo. Sí. ¿Quién es? Se llama... ¿cómo se llama este reggaetón? Es como el que canta... ¿Maluma? No. ¿Romeo? Manuel Turizo. ¿Cómo? Una lady como tú se llama. Ay, qué lindo. Me encantó. Chao, arrivederci. Nos mira, deben conocer el auto. Sí, dicen, ¿qué hacen estas dos rubias ahí arriba? Le robaron el auto, mamá. Le robaron el auto. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Todo esto lo hace Mauro. Todo esto lo hace todos los días, por eso se tiene que comprar un auto medio, viste, pistolero. Claro, de carrera. Para llegar, y sí. Y aparte, cuando pasa, no. Pero no él le es re profesional. Porque... Él es el capitán del Inter. Yo sé. Por eso la cana no por le eso... debe decir nada. No, le dicen igual. ¿Sí? Sí. Bueno, después si te agarras capaz algún cholulo del Inter. Pero si agarras uno del Milan, a veces le digo, Mauro, si agarras uno del Milan. Lo que pasa es que él es querido por todos los equipos, claro, como figura. Porque pero... es buenísimo, claro. Pero bueno, no. Digo, si te agarra uno del contrario. Si agarra uno de Boca y sos de River, cagaste. Claro, vas preso por nada, por. Por ir un poquito más rápido. Y con Mauro como padre es divino. No, es un genio, ay, es un genio. Amor. Él sube al avión y estaban todos. Claro, ahora nosotros hacía rato que no viajábamos a Argentina. Entonces claro, nos empezaron a ver en el avión argentino. Sí. ¿Viste? Se paraban y nos miraban, nos filmaban, nos hacían fotos. Porque para nosotros es como algo automático. Claro. Subimos al avión y él empieza a abrir las valijas y le pone los pijamas a todos. De ay, eso se ocupa ay, él. Ay, ay. Porque a mí me dura un poco el shock del miedo que me da el avión, sí, antes que despegue, entonces se ocupa él de toda esa parte. Ay, santo. Les pone los pijamas, les ata los cinturones, les acomoda las cosas, le abre, viste, las mantitas. Sí, bueno, todo. Los deja todos preparaditos, después se sienta él. Pero es como automático, entonces habrán dicho, qué mala madre, esta no se mueve. Habrán dicho, bueno, es nuestra organización de familia. Ustedes esa parte organizan la, así. Esa parte la hace él. Arrivederci. Arrivederla, Yo le choco el auto a Mauro y termino, o sea, soy ¿sí? el asado de esta noche soy yo, la carne de mi cuerpo. No, yo le insistí a Mauro por este auto porque es clásico, van es todo divino, a mí. Pero mejor. No, pero tenemos otro más familiar. Acá, acá entran tres niños nada más atrás. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que este lo tenemos cuando me conoció a mí que teníamos solo los tres míos. Claro. Pero... ¿Y Maxi sigue viviendo acá, no? Vive, no sé, cambió de equipo ahora, no sé dónde se fue. Vivía antes a una hora de acá. Ah. Ahora se fue. ¿Querés ir a hacer una especial? Qué huevos tuvo Mauro para decirle, me enamoré de Wanda. Yo no quiero estar en los pies de ese chico. Escúchame, tan joven. Mauro fue el pero primero tiene que huevos, le dijo. Viejo. Le dijo, creo que a él. Mm. Y después, bueno, él estaba separado de su novia, pero también se lo contó. Porque Mauro es como re... sincero, él te dice como las cosas claro, que no querés escuchar, te las dice. Claro, 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 claro. Seguramente hoy algo me diga de mi pantalón de cuero para ir al entrenamiento. Es divino. Sí, pero es, no digo que él te dice todo. Ah. Pero sí, la verdad que tuvo... Bueno, también, meterse también con una mujer con tres hijos... No, por eso te digo, no tiene es fácil. Una buena... ¿Y decíselo al marido? Bueno, era mi ex. ¿Cómo tu ex? Yo estaba separada. Ah, ya estaba separada. Yo vivía en Argentina. Ah. Yo estaba en Argentina y el problema es que Mauro tuvo que remar. Ah. Porque yo me instalé en Argentina, mi casa, verano en diciembre, que para mí era... Ah. Yo, para mí todos los diciembres acá eran invierno, claro, nieve. Claro, nieve. Y volver a Argentina, los asados, venían mis amigas. O salgo, mi hermana me decía, salgo de trabajar. Bueno, vení, yo podía empezar a trabajar. De hecho, tenía una me había metido en una agencia de publicidad, estaba empezando a trabajar. Tenía como todo armado para en marzo arrancar. Quedarte con todo. Y empezó, voy a contar algo muy gracioso que me pasó con Mauro. Cuando yo me estoy yendo con mis hijos, que le cuento, éramos amigos. Sí. Cuando, bueno, listo, ya está, lo decidí. Pues yo hacía rato, obviamente que la separación no es cuando salen los medios. Obvio, era, mucho pero antes, mucho por eso antes, digo que yo no sabía. No, era mucho antes. Y yo tenía mis cosas en un guardamuebles, etcétera, etcétera. Y un sí día dije, bueno, agarro mis valijas, que eran, no sé, 14, 15 valijas. Ajá. Y me voy con los nenes. Sí. Entonces... Nada, él sabía como que era mi amigo. Sí. De hecho, él me contaba con la chica que, las chicas que se veía, etcétera, etcétera. Sí. Y le digo, me voy. No sé qué, chao. Viajo, hoy viajo. Y quedó, no sé, le mandé un mensaje para contarle. Sí. Y pasó. Teníamos charlas todos los días, nos hablábamos, eso sí es verdad.
cuando llego al aeropuerto, bueno, llegan todas mis amigas de Sicilia a saludarme, llorando, lloraban entre las valijas, los nenes, la confusión que yo tenía, porque era tremendo para mí lo que estaba haciendo yo. ¿Vos sola con los 5 viajas? No, no estaban, las nenas. Ah, tres, verdad, tres. Ahí sí, lindo lío. Sí. No, estaban solo los 3 varones, sí. Chiquitos. Sí, el Benedicto claro. Tenía un año, el más chiquito. Ay, mío, mi amor, tenía un año. Estábamos en el aeropuerto, bueno, nada, viste, cuando una confusión, bueno, entre nostalgia, que estaba dejando un lugar, mis amigas, yo tenía un grupo hermoso de amigas. Bueno, estoy en el aeropuerto, mis amigas no paraban de llorar, le doy así los pasaportes a qué sé yo, y me dice, ¿vos no tenés pasaje de vuelta? Me dice el chico. No, Leo, la verdad que me separé, claro. No tengo pensado volver a Europa, claro. Me separé. Y me dice, no, los chicos son italianos, sin pasaporte de vuelta no pueden volver. ¡Ah, no! Lo primero que hice, ta, máxima, es trrr, no me atendía, imagínate, chao. Aparte me estaba bloqueada. No me atendía, no sé si estaría entrenando, bueno, no me atendió. Agarro y le mando un mensaje a Mauro. Y dije, claro. Este debe estar entrenando, a mí no me va a responder. Le digo, no sabes lo que me... O estará, no sabes, con alguna minita por ahí, no me va a responder. Claro. Le mando un mensaje, le digo, llamame urgente, no puedo salir. No sabes, ¿viste? Cuando no sabes a quién llamar, claro, porque que no podía llamar ni a mi familia, no me lo podían resolver nadie. Estaba claro. Con las 14 valijas ya con el paquete, ay, ¿viste? Dios. Cuando te las envuelven. No, sí, todo. No, nene, todo. No. Bueno, me dice, ¿qué te necesitas para viajar? Me llama Mauro y me dice, ¿qué necesitas para viajar? Pasajes de vuelta, le digo, no tengo pasajes de vuelta y los nenes tienen que volver. Me dice, si vos volvés, yo no voy a volver, le digo, yo no vuelvo más, no tengo pasajes, saqué solo de ida, le digo. Me dice, yo tengo pasajes de vuelta para vos y para los nenes en enero. ¿Qué? Le digo. Me dice, en el momento que yo le digo, ¿qué? Me manda un mail. El mail eran los pasajes míos de vuelta con los nenes. Bueno, a todo esto ya era tarde, perdí el vuelo, me subo, me hacen subir, me suben, viste, te suben ese autito cuando estás por perder el vuelo, me llevan, y yo, claro, en la cabeza tenía la confusión de todo esto, y en la cabeza, Mauro digo, claro. ¿Qué pasajes tiene este pibe? Claro, que no. Ahí yo empecé a pensar en él, viste, pero yo ya estaba volando, no podía ni hablar con él, ni, bueno, nada, cuando llegué, dije, perdón, ¿cómo tenías pasajes de vuelo? Él es así, él es como lo que se propone es, loco. Él estaba seguro que me iba a conquistar o no sé, o que... Ya la había conquistado desde hace mucho. Lo que pasa es que él por ahí no se animaba, pero por Maxi, pero evidentemente las cosas no pasan de un día para otro. No, él me conoció y siempre dice que veía rara la relación, como claro. Que notaba que, como claro. Que cada uno hacía su vida. Se dio cuenta claro. Que era como... Uno claro. A veces continúa un poco por un tiempo, porque intenta mil veces. Te deja llevar por lo que ya está. No, ya es claro, y aparte cuando tenés hijos, me parece que es justo intentarlo obviamente, un millón de veces. Está obviamente. Bien, está más que justificado. Obviamente. Así que... Me está escribiendo un negocio de ropa, zapatos nuevos que llegaron. Después te los muestro. Sí, genial. Y bueno, nada, y así fue. Y ya ahí, bueno, después él tuvo un... Nada, dije, olvídate, muchas gracias por los pasajes, te devuelvo el dinero cuando pueda, porque en ese momento estaba sold out, no claro. Tenía plata ni nada. Pero no vuelvo más en mi vida, no toco Europa más. Más. Mis vacaciones van a ser Punta del Este. Claro. Ya. Olvídalo. Y así fue, mirá. Y ahora nada, nadie se había estado separada, ¿eh? Bueno, mi abogada Ana Rosenfeld, sí. Sí, ella por eso me hizo los papeles, yo me separé. Sí, la obvio, gente íntima, pero la sí. Gente no. No, la gente no. Por eso comentaban todo. No, porque yo sabía el revuelo claro. Que iba a ser mediático y dije, bueno, total, cuando me vean en Argentina lo van a saber. Obvio. Pero no, nadie supo. ¿Y te volviste en enero? En enero volví, cuando tenía razón. Qué bueno. Que en enero cuando volví, fue tremendo, fue entrar a esa casa de soltero que yo conocía de Mauro. Sí. De hecho, yo había vivido en ese mismo edificio muchos años antes, sí. Todas casualidades de la vida, y fue volver a una casa que cuando entrabas, que estaba llena de cervezas de todos los sabores, tamaños e importaciones, vinos. Entrar, abrir la puerta, primero que claro, nosotros llegamos en enero, había sido Navidad, y él dijo, Papá Noel llegó en mi casa, tenía un árbol que los regalos, o sea, los niños habrán pasado todo un fin de semana abriendo paquetes. Ay, Dios. Claro, como no tenían juguetes, él dijo, bueno, le hago todo como que se los trajo Papá Noel. Ay, claro. Uy, qué divino. Abrimos así el cuarto, ya tenían los tres los nombrecitos de su habitación. ¿Viste cuando decís? ¡Ah, no, qué amor! A todo esto me encuentro al tiempo una amiga de... Me dice, ¿sabes qué lo vi el otro día? La mujer de otro jugador. Me dice, yo una vez me lo encontré a Mauro. Le digo, ¿dónde? Me lo encontré en un supermercado gigante de cosas de bebé. Me dice, estaba con un colchón de cuna. Y yo dije, debe ser que le regale una cuna. Claro, para mi hijo. Claro. No. Y todas esas cosas que hizo, me... no, imposible, pero es imposible, imposible. Eso
no lo hace un tipo cualquiera. No, no, digo, no, 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 no. Él adaptó toda su casa, bueno, su balcón amado de fiestas, asados y... lo adaptó por una cancha de fútbol para mi hijo. ¿Viste? Qué cuando decís, amor, cambió bueno, su vida, su casa, bueno, y todo. Claro, se enamoró. Él es muy de jugar con los nenes. Claro, él les dedica claro, tiempo, o sea, claro, calidad es, de bueno, tiempo. Y en realidad los chicos aman jugar. Y él no... se pone a jugar, ¿entendés? Es como muy de jugar. Y a los nenes les encanta eso. Claro, lógico. Y nada, eso obviamente me recontra enamoró. Porque claro, todas las cosas que él ay, fue haciendo sí, cuando tenés hijos, lo principal es que quieran a tus hijos. Pero es fundamental. Sí. Por eso, si no, no podés no, estar. No, no, no. No. Hay mujeres que intentan igual estar, pero después a la no, larga se termina. Se termina. No. No, porque el chico a él le molesta lo de los... Oíme, tu hijo llora, tu... No, no. No, no, no. No, no se puede. Tremendo. Francesca. Hola. Hola, Francesca. ¿Cómo te va? Hola. Qué linda que sos. Qué linda, hola, qué linda. Hola, Susana, decile. ¿Te acordás que el otro día estuviste conmigo en el programa que vos fuiste? La remerita un poco sucia, pintó hoy. No, pero tiene el pelo más claro hoy que el otro ¿sí? día. Sí, el otro día con la tele se veía. Se veía diferente. Los ojos son tuyos, el mismo color. ¿A quién se parece ahora que conoces a Mauro? No, no, a vos. A mí, ella a vos, a vos, una vez la nariz, todo, divina. La venimos a buscar al cole. Así que no hacemos mucho lío porque hay mucha seguridad en este cole. Van los nietos de Berlusconi, ¿no? Así que debíamos, no queremos hacer quilombo. Casi nos rajan con todo tu despliegue de producción. Con toda la gente que sí, bajó para, y salieron no, no, los guardias volando. Ay, qué teneme esto, Susana, sí, la carpeta. Qué buena carpeta. Mio Giro de Italia en Prec. Francesca Icardi. Va benísimo. Ay, y esto me mata. Ay, se hizo pis. De la emoción de la tele. Se hizo pis. Sí. ¿Qué es esto? ¿El nuestro o no? No, no es nuestro. No, no, no es de los nuestros. ¿Nos perdimos o están no, están por allá algún... adelante, no, pero este no sé por qué va así a dos por sí, hora. Y si lo paso, nos matamos no, no de más, frente. Sí, no. No, per favore, per favore. Oíme, ¿y mañana andamos en la moto? Mañana vamos en moto. Qué bueno. Qué bueno, ¿sí? ¿Estás segura? Sí, hace años que no manejo. Yo también. Moto. Pero es una pavada, creo. Creo que... Yo con la chica tenía, épocas, pero... Sí, en tus épocas de... Sí. De austera. No, en mi época de... Rockera. Con la chica, no, 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 de Córdoba. Ah, vos andaste en moto, no seas mentirosa. Sí, tenías sí, un novio que andaba en moto. Ah, sí, Jorge. Sí, entonces sí, andabas en moto. Sí, sí, andaba. Sí, pero atrás, no manejaba, ¿eh? No, a mí ningún ex me subió en moto. Ah, ¿no? No. Siempre Rolls. Nosotros, no, vos siempre Rolls. No, no. Maserati, siempre, no, Rolls. No, no, la, no. La Testarossa. No, hubo de todo, pero... Moto, ¿no? Porque me da un poco de miedo, los pelos, también una cita en moto, ¿cómo llegas así al restaurante? ¿Cómo llegas con los pelos? Es verdad. Se me corre el maquillaje porque lloro. No. O sea, si me pasan a buscar en moto, digo, no, quédate en tu casa, yo llego en taxi. Claro. Llegamos en moto y yo llego después. No, claro. ¿Quieres un caramelo? Es lindo tener una hija mujer, ¿no? Divino. Yo no veo la hora que a crezca. A veces tu compañera para toda la ahora, vida. Ahora, bueno, es un poco como de celos, así sí, de, sí, no sí, celos, de como en competición siempre, pero por el papá. Pero sí, yo claro, creo que cuando crezca no, voy a tener una amiga. Obvio. Yo con Mercedes soy, pero sí, sí, que ni está, pienso cortar el cordón umbilical nunca, ¿no? Me encanta que somos muy esa pegadas. Esa conexión y nadie te va a decir las cosas como obvio, ella. Obvio, con ni amor. Ni vos como a tu hija. Obvio, obvio. ¿Quién es ella, Valentino? Yo, Susana. Oh, hola, hola, Susana. Hola, Susana. Hola, mi amor. Ay, qué guay. ¿Y Mauro? ¿Y Mauro? Yo todavía. Ahora viene. Hola, mamá. ¿Viste? No pregunto por mí. Mami, ahora yo no te voy a mandar un mensaje. ¿Alguien me va a mandar un mensaje? ¿Esto que es un cumpleaños? Mami, sí, un cumpleaños. Mamita. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Manu me va a invitar el sábado creo, a dormir y hacer el
compitió. Es un comité italiano. ¿Vos saludaste a Susana? De hecho, ella se llama Susana. Es la más famosa de Argentina, más que nadie. ¿De verdad? Sí. De verdad. Muy famosa. Davvero, davvero. Me gusta como el tono que tiene ella. Ella no puede salir a la calle en Argentina porque todos le piden autógrafos, la vuelven loca. Es muy famosa. ¿Cómo pasas por la Quindy, Argentina? ¿Cómo pasa? Quindy. Quindy, entonces, ¿cómo pasa? La vida. La máquina, dentro de la máquina. Se tiene dentro tiene de los la vidrios máquina. Oscuros y nadie la ve. Es lógico. Ay, qué lindo. ¿Cómo le fue en el colegio hoy? Bien. ¿Bien? ¿Tienen tarea? Sí, no. Yo tengo. Tengo que hacer una cosa. Tengo una cosa. ¿En inglés? Sí. Es igual al padre. Te ayuda Susana. Suki. Susana. ¿Viste? Susana. Ay, vení, Enchu, canta, canta. ¿Cómo es la canción de Susana? Susana. Ay, qué pobrecita. Torturamos en Argentina mirando Telefe, canta tu canción. ¿Qué tal? Mira, Francesca te mira. Francesca está muy, muy linda. Muy linda. Mami, voy a hacer el compiti. Ah, ¿el compiti cosa es? La tarea. A la tarea, el compiti. ¿Te ayudo? No, no. Tengo que hacer un paso con el coso, Marisa. Este es un tano propiamente. Mauro ahora viene. Cogi le quería hacer. ¿Qué yo le dije. Está llegando. Pero Mauro estaba en el club, ahora viene, ¿eh? Oh, mamá, volvemos. Lo fuimos a ver, vamos a ver el entrenamiento de Linda. ¿Vale, tiene cosa? ¿Con ella? El Tapelli, ah, lo he visto. No, con la Morghini, pero. Lo he visto, ¿cómo? Es fantástico. ¿Te piace? De biondo, tú. ¿Te piace, no, Mauro, de biondo? A me dice que va bien. Nero, ¿por qué era similar a lui? Porque era similar a él. Sí, con él. Bueno, llegaron con hambre del colegio. Llegaron con hambre, ¿no? Sí. Ma, ¿por qué sos muy famosa? Porque tengo un programa en la televisión. ¿Y qué sirve para la televisión? Y hace mucho que hago un programa de televisión, viste, con bailes, con invitados, con todos. El otro día fue mamá invitada. ¿Me vieron? Se aburrieron. ¿La vieron? Se aburrieron. ¿Cómo hiciste verlo? ¿Cómo hiciste verlo? No, me dijo mamá que te dije vos estabas. Son sin ojos claros. Pero son uno diferente del otro, ¿viste? Sí, pero él es celeste. Esos ojos verdes. Estos tres tienen los ojos verdes iguales. Sí. ¿Y cuando vos de qué padre sos, Alu? Contale. Inter. El Napoli me ha aprendido a entrar Inter. Y yo Inter. ¿Vos Inter? ¿Vos del Napoli? ¡Pero! Era del Napoli. ¿Y ahora? Él es como el rebelde de la familia. Y ahora siempre, es de Inter. Siempre va a ser de un equipo contrario al que... No, todavía no firmo. Ah, ¿no firmó contrato? No firmas. No, yo ya firmé. ¿Ah, firmaste con el Inter? Sí. ¿Para jugar? Con Mauro. Ah, con Mauro, sí. Pasado. Porque ustedes van a hacer, ¿les gusta el fútbol? Cierto, ¿cómo no? ¿Sabes que la regalamos? La del Inter, la otra le regalamos. Ah, la regalaron clásica. Una. Ah, la que usa la San Siro. Sí. Sé que la primera de dos partidas Mauro va a jugar fuera de casa. ¿Ahora? Sí. Después va a estar, creo, contra Genova. Después contra el Benevento y después está contra el Milan acá. ¿Y la selección? Uy, esas son buenas. ¿Contra el Milan? Ese es el clásico. Hay que ser clásico esto. Contale cómo lloraste el último clásico. Ah, oh, porque perdieron. ¿Qué nos pasó? Vabbè, cretino. No. ¿Cretino? ¿Chi è cretino? ¿El Napoli? No, el Milan. Cuando el Milan ha parado. Pero el Milan le ganó al Inter. No, el otro año empezaron los dos partidos. Van a ser futbolistas. Todos saben. Van a ser realmente futbolistas. ¿Qué van a hacer vos? ¿Vos qué vas a hacer cuando seas grande? Futbolista. ¿Vos, Poppy? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Futbolista. ¿También? ¿Y Benchu? Futbolista. ¿Y Franchi? ¡Mi amor! ¿Y vos, Franchi? No, futbolista no va a ser una dama. Voy a ser una bebita. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? A mí me mira a las personas. Claro, mira a las personas. Valderina. Una. Mira, mira. Saca que pone. Saca boca. Sí. ¿Vos viste cómo se están devolviendo todo? No me sí, llega. Sí, cargo la heladera. No. El esta cuca no la tomo. ¿Por qué? Porque hay algo que se va a picar. ¿Qué? ¿Un bicho? Sí, un bicho. ¿Adentro del vaso? Sí, no lo toma. No lo toma.
Quando hai un dito? Che è cosa negra? No, muchas gracias. No, me comí esa galletita que está mal comido. ¿Qué pasa que se come los mosquitos? ¿Qué pasa? ¿Un mosquito tenés ahí? Yo no como, yo no tomé limón. Yo dije spray. Dame mi limón. Toma, mamá. Parece mellizo. Mira, el limón es de la Argentina. Benchu nació en Milán. Branchi nació en Milán. Ah, también. Ah, esta spray con limón. Sí, es bueno. Sí, Susana. Susana. Susana ya llegó. ¿Sabes que venía con la canción? Se ve que está bonita. Te pega con esa humildad. Claro, es pegadiza. Susana. No, no te da. No te da, güero. No te da, güero. Hola. ¿No te da vergüenza que caminas toda la gente? No. Espérate. Sí, me da un poco, pero trato de no caminar por la calle. Voy siempre a la máquina. No, no le da vergüenza, no. Porque ella es muy famosa. Sí, bueno, mí, ya está acostumbrada. Sí, me costó. Ya está muy bien. Mi amor, se le quedó el auto a una cuadra acá porque se llevó el mío. Capaz se llevó el mío. ¿Es mi famosa de Italia? No, esta es la más famosa de Argentina. Valentina tiene 8. 8. ¿Coqui? Coqui. 6. 6. 9. 9, ¿tú? No, 5. Ah, 5. Entonces, 5. 5. ¿Qué pizza, pero? Mira. Cuando voy a hacer sangre. ¿Qué? ¿Por qué es un cuero famoso? ¿Por qué no metes de elaborar ese vecchio? Pues no termino, soy grande, soy vieja y sigo laburando, ¿viste? Sí, es vecchio, ahora parla. Eso. Todo trabajo. Debíamos laburar, aunque se ve. ¿Qué está viejo? ¿Sabes lo que le digo? ¿Por qué no quieren? Es que hay una edad, se puede trabajar siempre. ¿Por qué seguir laburando si sos vieja? Me... ¿Hasta cuando te morís? No, no. Jamás. No, cuando te morís, no. En el sensor. Que cuando se muere no trabaja más. No. Porque estás muerto, no puedes trabajar más. ¿Y lo que dije? Pero ella trabaja siempre porque le gusta, no porque necesita, porque le gusta trabajar, le divierte. Sí. Le gusta lo que hace, entrevista a nenes. No me sembra la vera Susana. No, ¿qué sembro? La Susana vera sembra esa la tele. Ah, ¿viste? Es diverso. Ma Benchu a la tele llevaba un vestito nero y sí. Ella tiene un vestito nero. Perché todos los días me cambio. Guandanara. Claro. Vía el teléfono. Lo vi al teléfono. Bueno, todas las casitas, las hamacas, todo lo que tienen ahí. Lo odia, Mauro. Dice que armó una plaza en el balcón, que maté la decoración. Pero más cómodo, porque nosotros estamos acá tomando mate y tenemos ahí, que es una plaza. Obvio, obvio. Bueno, pero eso tampoco dura toda la vida, cuando se crezcan ya. No creo que llegue ni a Navidad eso. Y yo no voy a hacer para soltar. ¿Eh? Se va, se nos quedan dejando sola. Susana. Mira cómo lo come Franchi. ¿Cómo lo come Franchi? Mira con la cuchara. ¿La ahora está preparando el asadito para esta noche? Claro. ¿Los choris? Ah, mirá, le pone de todo. Un poco de todo. Buenísimo. Y la ensalada la hace Susana, obvio. Sí, yo la condimento. ¿O no? ¿Te querés matar? No, la hay que lavar la lechuga. Bien ah, lavada. Bueno, la vemos, tráela. ¿Dónde está? Ahora la vamos. O ensalada de papa y huevo va para el asado. No, lechuga está bien, pero papa hay que hervirla, es un quilombo. Bueno, pero está bueno. ¿Y si podés con todo? Este está un poco chueco, pero bueno. ¿Y el pinipón ese gigante lo viste? Lo vi. Ah, este no. Uy, ¿qué es esto tan enorme? ¿Qué viene a ser? Pinipón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Para Playmobil, pinipón, le digo. Mañana te agarro un pañuelo. No, está el bolso en cero para traer el entero. Hola, 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 hola. Es genial, el bolso de Dolce Gabbana y cambiador de Dolce Gabbana. Todo leopardo, porque me piace. ¿Te gusta Dolce Gabbana y el leopardo? El leopardo. Susana. Y Pati. Susana te va a cambiar. Vamos a cambiar.
Así se ríe, ni ella lo puede creer. Vamos, ¿y le gustará que la cambie? No, no lo sabemos. Yo es canchero, yo. No, no, yo sé igual. ¿Sí? Oh, sí, sé cambiar. Porque eso es una cosa como andar en... Cambiar es como andar en bicicleta. Vamos a sacarle... Esto es fácil. No, mira. Pero sabe, porque te nota nerviosa. A mí no estoy nerviosa. Vamos a limpiarle. El llanto se pone nervioso. Ahí está, le vamos a limpiar un poco. Ay, oh, mamá mía. A ver, muy bien la colita. Bueno, esto ya está. Ahí está. Vamos. Uy, no quiere. ¿Por qué la tenemos que hacer sufrir a la chica? Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Esto va adelante, el moño? Como para abajo. Verá. Ahí está. El moño. La cintura. El moño. ¿Pero qué eran? ¿Los de mecha que eran con alquiler? No, los de mecha eran de género. ¿De tela? Pero por supuesto. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Te cambió vos, vení. Mira, mamá. Ay, le hizo pis a la mamá. Ah. Bueno, dice que trae suerte. Vení, vení. Ahí está. Ahora. Para suerte. Ahora, atrás, suerte. Uy, ¿qué? No podemos seguir. Está enojadísima. Dios mío. Pero, mi amor. Ay, yo le iba a... Esperá, esperá. ¿Dónde va el moño? Te lo pido, por favor. ¿A dónde? ¿Está mojado? No, está seco. Está seco. Así trabajo yo todos los días. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, mamá. Pero ella me meó, mira, remera. ¿Por qué te meó? Qué raro. Bueno, ahí está. Ya está. Ya está. El pantalón. El pantalón, vení. Toma, ahí está, ahí está. Vamos a jugar, vamos a la hamaca. Vamos a la hamaca. Vení. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿El padre? Yo, este acá es mi lugar de... para desconectar. Con Milán, el estadio, el fuego, asadito. Y bueno, está un poco mi vida para relajarme. Después con Isabela y con los nenes, con Francesca que llora. Es todo un poco un caos, entonces decido a veces de hacer estas escapadas al otro piso y encontrarme un poco conmigo mismo. Vení. Vení. A las medias. Muy bien. No, el último. Me odia, por favor. A partir de ahora, porque la cambiamos. Necesito a Mauro acá, ahí está haciendo el asado. Ahí está. Para los amigos, familiares, hacemos cenas de equipo con... Cenas de equipo, cena con un par de compañeros, venimos a comer acá, con las mujeres. Así que... Así que la verdad que sí, lo hacemos bastante. ¿Qué hago con esto, Franchi? No sé. Bueno, la dejamos acá, mirá. Porque Mauro las cambia también. Vamos, vamos con papá, vamos. Está haciendo el asado, papá. ¿A dónde? A ver. Ya está, ya está. Bueno, ahora, muy bien. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Menos mal que te pusiste el de cuero, no pasa nada. A la camisa, bueno. Ya está. Dale. Ay, Dios mío, Susana, imagínate con 5. No, no, me muero. Y me dicen que no hago nada. ¿Pues es el vídeo, mami? El ya hemos fatto. Ya el vídeo. ¿Vos te fuiste? Bueno, acá estamos reunidas, vamos a comer un asado que preparó Mauro. Que lo está preparando, está terminando. Está preparando. Está terminando. Pero estuvo jugando con un dron que nos pasaba por arriba. Está trabajando para tu producción, te está haciendo imágenes. ¿Y es verdad que pasó el dron una vez por la cancha? Sí, lo lleva hasta arriba de la cancha, así estamos acá al lado. No, ay, es genial. Creo que va, tiene un alcance de 8 kilómetros, así que puede ir hasta el Duomo, hasta el centro. Es bárbaro. Está muy buena.
Qué bueno. Bueno, la verdad que es divino. Y vos me habías dicho que yo tenía que comprar la ensalada, pero no la vi, no la encontré. No la encontré, te hiciste la... No, te juro que no. Sos inteligente, Susana. Zafaste a hacer ensalada, bueno, carne con carne vamos a comer. ¿Dónde hay, Mauro? Llámalo. No sé dónde está. Mauro, voleva. Está acostando Francesco. Es el padre más bueno. Yo nunca he visto una cosa después igual. Después de todo el día de hoy, lo conociste un poco. Es que no puede ser. Yo no lo conocía como... La mayoría de los argentinos nunca vio cómo habla, cómo hizo una nota. ¿Por qué me contaste que él hizo una sola nota? Sí, una sola para nota. Para Inglaterra. Sí. La verdad que hace muy poquitas notas. Bueno. Pero... Entonces la gente tiene que conocer a este chico porque es fabuloso. Creo que esto lo está haciendo más por mí que... No, pero está bueno. Contento. ¡Mauro! Ahí viene. Hoy tenemos está la primicia. Está con el cuchillo. Mauro, ¿cómo estás? Hola, Su. Si no nos servís, nos vamos a poner un poco alegres. Bueno. Tenemos que vamos, ser... Vamos a servir. Que ya, chori. Si no se pasa. No, que no se pase, Mauro, por favor. Vamos a sacar unos choris. ¿Vos comés chori? Sí, me encanta. Ah, sí. ¿Todo? Sí, todo ello. Ahí el, hiciste también, ¿cómo se llama me esa? Encanta, que, esto es unas como tiritas de asado. Las tiritas. Cenando con Susana en Europa. Vamos a ver. Está buenísimo. Esto solo lo conseguís porque pegó buena onda con vos. Porque, ¿en serio? Si no, no. Salir, ay, qué amor. No, lo hace siempre, pero digo, en la cámara. Bueno. Bueno, no, que ay, yo quiero que lo conozca la gente mucho. Sí, pero no como cocinero. No, como cocinero no, pero como papá. Como hombre. Que se abrieron la puerta, entraron los tres chicos del colegio, los grandes, y... ¿Dónde está Mauro? Sí, no, fue lo primero que dijeron. Tirita. Gracias. Qué rico. Increíble. Esto está bueno que no se pierden estas costumbres argentinas, las costumbres argentinas. Y bueno, ustedes tienen una carnicería argentina. Él consigue. Te consigo, prepara. Consigo la carne argentina que la traen de allá directamente. Claro, y me la... dicen que hay un corte especial que hacemos nosotros, que no sé cuál es, pero que no lo hace en ningún lugar del mundo. Bueno. Es diferente. ¿Me puedo sentar con ustedes a pero comer algo? Estamos estoy un poco deportivo. Ah, pero acá pero bueno. Está así. Sí, no está, nosotros estamos muy... Está muy elegante. Muy elegante. Cena en Milán muy elegante, esto es muy sport. El balcón de casa. Porque íbamos en el auto y chusmeábamos un poco, che, ¿te parece esto? ¿Te parece? Y hablamos un poquito, porque las mujeres... Un poquito de más. Cuando nos encontramos somos un poco chusmas. Sí. ¿Viste? Nos sale. Cosas. Hombres, moda, hablamos de todo. Todo. ¿Y los hombres de qué hablan? Por ejemplo, en el vestuario, ¿qué hablan, Mauro? Decí la verdad. ¿De minas? No. ¿Ah? La verdad o sea, que de mina no lo va a decir. Igual. No, ya sé. Obviamente sí. No voy a quemar a mis compañeros. Yo la verdad que no. La verdad que estoy muy contento con Wanda y... ¡Ay, mi amor! Y estoy enamorado de Wanda, así que... Me encanta y se nota mucho, mucho. No tenemos necesidad de hablar de mina, de nada. No, hablamos... pero los otros, ¿no vos? Y no lo vamos a mandar al frente, Susana. No vuelve más. Los otros. ¿Pero cómo va a mandar a los otros, los compañeros? Sí, los solteros sí, de vez en cuando. Ah, en todos lados. Están solteros. No. Tienen derecho a... Pero a mí me encanta que vos digas estoy enamorada de Wanda y que se note tanto. Es un amo de casa perfecto. Hácela como hace la decoración. Todo, decoró. Claro, pues me dice, no puede venir Susana a casa y está todo esto así. Ah. Y se puso a ordenar y yo le mandaba fotos a tus productores diciéndole, está ordenando Mauro. Porque yo dije, bueno, me relajo, viene la producción, pero ordena sí, los claro. cuadritos para el lado que quieren. Ah, obvio. Y él, no, yo los espero con todo ordenado, con todo no, preparado. No, me gusta hacer las tareas de la casa y ordenar increíble todo. Que sea sacó así. Las cortinas, había unas cortinas que... Una de tus productoras dijo, esto va a cortar la luz, no sé qué. ¡Pum! Afuera las cortinas con el destornillador ayer. ¡No! Sacando todo. Saqué todo. Eso es maravilloso, me encanta. Y aparte... Bueno. No lo hace con todos. Igual vos le caes muy bien porque... No le abre las puertas a todos. Yo soy simpática y él es amoroso. Sí. No, yo no lo conocía para nada, nunca lo había visto. Y creo que muchos argentinos no lo habían escuchado hablar. No. Y ahora cuando lo conozcas los van a amar más de lo que te aman. Acá en Italia sos... Sí, es el niño mimado. En Milán es el niño mimado del Inter. Y sí, pero bueno, yo me fui de chico de Argentina y eso es una de las eso cosas es increíble, que pasó tenías también. Escrito en tu vida lo que te iba a pasar. Porque tu familia en la época del Corral, ¿no? ¿Se fueron? Sí, nos fuimos, en 2002 nos fuimos y fuimos a España a buscar una vida mejor y empecé a jugar al fútbol y de ahí... ¿Quién te vio? Y empecé jugando en el equipo del barrio, en Gran Canaria, donde vivía. ¡Qué genial! ¿Fueron las Canarias? Sí. Ah, me y me vieron los del Barcelona con 13 años, a vivir solo.
y hacer mi vida, empezar mi vida solo. ¿Tus padres se quedaron en Canarias? Se quedaron en Canarias. ¡Ay, pobrecito! ¿Lo extrañabas? No, no, la verdad al que no. Al principio sí, me dijo tu mamá, un poco sí. Bueno, la extrañaba primera... Extrañaba la noviecita. Tenía que una noviecita y bueno. A los 13, pero una noviecita. Alguna zorrita que tendría ahí. Pero... ¿Es celosa esta? Demasiado. ¡No! Demasiado. Ay, Wanda, contame. ¿Qué? Es que no demasiado. Sé. Él... ¿Coman que le traigo un poquito más de vacío, que hay un poquito más de tira? Bueno, dale. Pero no te vayas, ¿sí? Porque te no, no, voy a buscar la comida. Un montón se de escapa. Cosas te quiero preguntar. Pues preguntarte fácil. Hablando de cosas que no hay que hablar. No, ¿cómo no vas a ser celosa? Todas las minas se les tiran los jugadores de fútbol. Y vos me prendiste las lamparitas, me quitaste, hay dos gatos en la puerta del entrenamiento. Había tres. Había, bueno. Pero eran muy feas, nadie les iba a mirar. Bueno, pero estaban hombre, con la libreta de entre... El hombre no cambia por lindas. Bueno, vamos a seguir un poquito... ¿Qué es eso? Un poquito de vacío. Vacío. Un poquito de entraña. Mira cómo se corta, es perfecto. ¡Qué bueno! Ahí. Te comiste toda la carne. Sí. Pero no puedo hablar. ¿Cómo que más? Es difícil, porque siento que se me mete. ¿Qué querés que diga? Dame un penete que te diga la... Te hago yo preguntas. Cambiamos. No, a ver, pero... qué te hay para acá. Messi, me ahogo y me muero en cámara. Espera que tome un poco de... Y con vino lo bajás, terminás en la pileta en cualquier momento de cabeza. Aquí vamos a la pileta. Estamos en libertad, no importa. ¿Cuál fue el último regalo que te hizo un hombre? A ver. Bueno, me han hecho muchos regalos buenos. Pero el último regalo que me hizo un hombre fue un libro. Oíme, ¿qué fue lo último que te regaló? Había ya un... ni sabe. No, sí, sí como ni acuerda, sabe, sí, sí me acuerdo. ¿Y el rol sé quién es? ¿Él o que fuimos a buscar al colegio tuyo? Bueno, en realidad era para mí, creo. Se lo regalé a ella, pero como es mucho de chocar los autos, entonces... ¡No! Tiene un poco de miedo usarlo. Tengo miedo, pero me hizo miedo un chapista. Ah, que si toco un auto, no le digo nada cuando él está concentrado, me lo viene a buscar y me lo... Oh, no. Sí, y ahora, también. Y ahora no, es un amigo nuestro. Te digo que hoy iba, decía, no, iba despacio y doblaba. Mauro me mata. No, me mata. Encima, Mauro me cámara, mata, iba toda prolijita y hacía vueltitas. Porque él cuida todo y yo no soy tan cuidadosa con las cosas. Él es re cuidadoso con las cosas, las cuida, se ocupa. Qué amoroso. Con bueno, todo. Eso es bárbaro, tener un marido sí. que te ayude y te ayuda con los chicos. Re. Lo cambia. Todo, todo, tareas, cambios, todo, se recupera. Qué amoroso. Bueno, es no, por lo general no es así. No, vos dijiste antes también que nunca nadie te había cambiado una bombita. Nadie sabe, yo nunca tuve un hombre que cambie bueno, una bombita. Bueno, ya tienes suerte porque lo hago todo yo. Todo. ¿Lo hacés vos todo? Todo. Sabes arreglar. Me encanta, todo. Aparte. Es como todo, cuando encanta. Está aburrido y saber qué cambio de la casa que hace falta. Bueno, se empieza no, la verdad, a colgar no existe, cosas. Los hombres no son así. No, no, no. No, no. Por alguno lo general habrá. No saben. Sí, alguno habrá, pero no son los menos, te juro. Aparte, él es muy joven. Tiene 24 años. 24. 24. Es increíble. No son así. No. No. Es bárbaro que seas así. A mí me fascina. Pero hoy me dijo que me la bajó cuando me dijo que dura, ¿cuánto? 8 años la pasión. O sea, ¡ay, no! Me estábamos hablando. No le cuentes que hablamos. No, bueno, pero me interesa ver qué opina. Bueno. Qué sé yo, la pasión. Bueno, sí, la pasión, pero el amor dura toda la vida por ahí. Sí, la pasión, bueno, qué sé quiero yo. Saber con quién te dura el amor toda la vida. No sé. Vos lo dijiste, enterraste sola. No, no tuve no tuve esa suerte. Pero bueno, o no, qué sé yo. Hay gente que le gusta ser libre, estar sola, sí, tranquila. Con sus libros, con tus perros, con tu cosa. Yo estoy feliz. Obvio, lo importante es ser feliz, yo como hablamos hoy para en la mí, vida. Sí, lo importante es ser feliz porque todo pasa tan rápido. Yo le digo muchas veces a ella cosas. También. ¿Qué? Eso, que lo importante es ser feliz, hoy estamos juntos, tenemos una hermosa familia y siempre se lo digo. Ella me dice, no, pero viste, todos los jugadores, ¿cómo ¿qué? Son? Siempre. Soy medio que macoco. Todo el día. ¿Pero celos? No, pero bueno, yo le como que digo, bueno... No sé, como que soy más realista. No digo para toda la vida. Digo, bueno, ojalá que nunca nos pase nada, porque no se sabe. Bueno, no les va a pasar, porque hay parejas y parejas. Uno conoce parejas que se han amado toda la vida y son sí, fantásticos. Obvio. Pero ahora hay un coso, hay algo que las mujeres no aguantan. Si no les gusta, se divorcian. Sí, al mes se van. Es una cosa rarísima. Antes ya se aguantaba un poco más. Estás la sorprendida, vos cambiaste mucho. Tampoco aguantás mucho. Bueno, no, pero yo aguanté. Bueno, no, pero estuve muchos años con cada hombre. Duradera. Sí,
Sí, por supuesto. Pero yo veo que acá hay una cosa de amor, sobre todo los chicos. Sí. Wanda, lo que a mí me gusta de Wanda, a mí es un personaje que siempre me gustó, Wanda. Aún cuando no era conocida, me encantó. Porque dice la verdad. Ella dice siempre la verdad. Es verdad, yo también. Y dices todo y no tiene el filtro. Eso es verdad, es muy sincera. Eso es divino, la gente por eso la quiere mucho. A Wanda en Argentina la quieren. Eso es una chica, no sé, es adorable. En Argentina y acá en Italia también. En Italia, Wanda, es tu representante. ¿Y qué hiciste con el otro representante que tenía? ¿La portada todavía? Sí, lo echamos. Porque de un día para otro había una negociación, tenía que hacer un renuevo con el Inter. ¿Y ella, como entiende de un poco de todo este ambiente, de cláusulas y de pero cosas? Pero vos confiaste en ella. Y en mi mujer, ¿cómo no voy a confiar? Ay, mi amor. ¿Ves? Eso no lo dicen todos. Y entonces. Encima no está tomando vino. No, pariente. Las únicas que estamos tomando somos nosotras. ¿Qué? Este vino que me has comprado es lo más rico. Creo que te guste ese vino. No, es impresionante. Ya le sacamos fotos. Digamos que esta es la segunda, contemos la verdad. Es la segunda. La otra, la otra la repartimos entre todos. Esta es para nosotros solos. Y bueno, y pasó eso. Dijimos, bueno, hacemos todo en familia, nos manejamos nosotros y... Y ya está. ¿Y te encanta todo lo que te consiguió? Sí, la verdad que... Yo leí en un informe que vos al principio eras un jugador muy jovencito de 15 millones de euros y ahora son 250 millones de euros. Bueno, pero eso fue a base de sus goles. Bueno, yo no tengo nada que ver. No, pero está. Cuando yo vine acá al Inter, el Inter me compró al equipo que jugaba anteriormente, me compró por 13 millones de euros más 2 millones de bonus y bueno, que eran unos 15 millones en total. Mira vos. Y bueno, después a base de goles y a base de renovar contratos y de toda la cosa que hicimos juntos, que creamos juntos, hoy en día tengo un valor mucho más alto. Mira, yo te admiro por muchas cosas. No te conocía, Mauro, pero admiré cuando vos te juntaste una vez con el ex marido de ella y le dijiste: sono enamorato de la tua moglie. Me enamoré de tu mujer. En español. Bueno, en español, me enamoré de tu mujer. Oh. Hay que tener para hacer eso, hay que tener... Sí, fue una época que ella estaba un poco mal también. Ya sé que estaba mal. Y yo no sé, nadie lo sabía. Porque ella se lo guardaba. Nadie lo sabía. En Argentina nadie lo sabía. Era una cosa que sabíamos nosotros dos. Los que estaban muy cerca. Claro. Yo estaba separada igual. Pero eso es lo que me enteré hoy. Eso es una cosa que yo le quiero decir a la gente. Wanda estaba separada hace un año de su marido. Y ahí fue cuando... Se había ido a Argentina. Se había ido a Argentina. Estuvo en Argentina. Claro, ella dijo, después, se fue para siempre. Sí. Me dijo, agarró las 15 valijas. 15. Se llevó todo. Y se llevó a todo. Claro, y se fue. Sí. Eso es increíble. Y que pero bueno, después, obviamente, la historia, a veces el morbo vende más. Y contra eso nadie puede hacer nada. Porque si bueno, pero hay que aclararlo realidad... que vos no es que le metiste los cuernos a Maxi. Estabas separada. Sí. Oh, escúchame, hay que decirlo. Él tenía 19 años en el momento ese. Sí. Y lo agarró un hombre como Maxi y le dijo, perdóname, estoy enamorado de tu mujer. Hay que ser valiente para hacer eso. No mucha gente lo hace. Y él estaba separado de su ex y también la llamó y le dijo... Y a tu ex la habías largado primero. Sí, fue... ¿Esta te hacía problemas con tu ex o no? Era un poco celosa. Ay, ¿qué le decía, Wanda? Viste que cuando te ven de vuelta como encajado, se acuerdan y te... Ay, bueno, ya está. No, me arrepentí. Quiero volver con vos, amor mío. No, tarde, chao. ¿Vos volvés? No. No. Una vez que terminó. Debemos volver. No. Una vez que terminó así. No. Pasado pisado. Pero aparte es muy difícil estar enamorado, muy difícil. Mauro, ¿y estás contento con la selección, estar en la selección? Era un objetivo. Era tu vida, ¿no? La carrera que hice en el Inter, hacía 4 años que no estaba en la selección por los méritos que había hecho acá, tenía ganas de volver. Y ahora que me dio la posibilidad, espero... Estás como loco, qué placer. Sí, espero pagar a la gente con el afecto y con todo. Me,
mandaban todo el mundo mensajes que querían que esté en la selección, que vuelva. Y sí, todo el mundo estaba muy contento con vos en la selección. Espero pagarle con goles a la gente, que es lo que esperan de mí. Y vos con ella hace así fotos súper sexy. El otro día vi la revista Gente, ¿fue? Gente, sí. Estabas divina, divina. Bueno, ella aprovechó que yo no estaba porque estaba en la selección. Aprovechó que yo no estaba. ¿Dónde estabas vos? Estaba entrenando con la selección. Ay, claro, con la selección. Y aprovechó y se mandó a hacer fotos un poco. Pero cuidada, súper divina. Pero estaba divina. La verdad que estaba divina. Estaba divina. No era ni un desnudo, no, era sexy. No, desnudo no. No, la última vez que fue que hicimos fotos juntos fue para Caras. Con Francesca. Sí. Que hicimos que estabas embarazada de Francesca con la panza. Que me cagó la tapa. Ay, porque con la tapa era. La tapa era yo, claro. Y él estaba durmiendo la siesta. Se levanta a dormir la siesta, aparece así en el medio del set. Y dije, chao, ahora me arruina la tapa. Y Chris le dice, ah, Mauro, un segundito. A ver, ven, una fotito. Bueno, salió, ¿qué? Era soñada. No, tenía, viste, el cosito se llevan los jugadores con sus cosas. Dejó el cosito y se puso así. Un minutito solo, te sacás la remerita, tapa. Dale, era mía. Pues, pero, esa fue la última vez que hicimos juntos. Y la tienen ahí. Sí, la tenemos en un cuadro una grande. Una foto maravillosa, un collage con todas las fotos que le regalaste. La regalé yo para el Día del Padre. Sí. Bueno, la verdad, creo que he sido muy feliz al conocerte, Mauro, y al conocer la vida que tienen acá con los chicos. Y bueno, conociste un poco la vida íntima de, sí, de pero todos es, los días. Eso es lo que más tenemos. Importante. Somos más que normales. La gente se piensa que somos extraterrestres. No, son dos personas maravillosas. ¿Mañana seguimos? Mañana seguimos, sí. No, lo que estoy cortando acá, el asado, propiamente dicho, porque ya se ha congelado el chorizo y cuesta... Tanto hablar se enfrió la... Claro. Calenta el chorizo. Pero bueno. Hay más carbón en la parrilla. Mauro, ponete, sí, por favor. Para brindar con pero vos viste lo que es este vino, ¿no? No. Por favor. Estaba en blanco, estaba probando el blanco. No, él estaba tomando agua. Estaba tomando agua y te lo compré para vos. Y bueno, gracias. Y la otra botella no le quedó. No, se la afanaron todos. Mauro, por vos, por la Argentina y por el Mundial. Por vos, gracias, amor, por venir. No, es un placer encanta. Para nosotros tenerte. A mí también. Porque sabemos que... Vos sabés que siempre te quise, me encanta. Que viajes encanta, tanto lo valoro un montón. De vos y hasta de nuestra familia cuando viaja, porque viajar y todo es un sacrificio. Sí, te hace un poco, te da el jet lag. Sabemos lo que es viajar. Ya lo saben. Pero fue un placer. Salud. Mañana lo seguimos. Salud. Dale, gracias. Así sin andar. No. Claro, ¿cuál parte quieren andar? Claro. No, este es el embriage, ¿no? Este es freno. Ah, este freno. Es el embriage cuesto. Ok. Sí. ¿Qué? Dale, súmetele, metele. ¡Córranse, boludo! Pero pues, vamos así despacito. Despacito. Que la gente se corra porque los vamos a matar a todos. Así. La prefectura se quedaron, está mirando mal. Se quedaron helados. Vamos a doblar. Ok. Ahí como doblo se me acaba todo. Yo voy en primera. Habría muy que bien, poner vos la siempre segunda. Estás en primera. ¿Sú? No, pero mira, mami, tengo que poner la segunda y la tercera. No, la pongo. No la pongo. Mirá la bicicleta. Cuidado, nene, su. Cuidado el bambino. Sí. Su. Le llevas a tirar las artesanías no. a ese y las pagás como si... ¡Ah! Hace... Claro, porque no lo solté del todo. Aceléralo un poco. No, estás loca. Mira la mato esta que está hablando por teléfono. Cuidado. ¿Cómo haces para frenar? ¿Te dijeron el freno? Sí, es este y el piso. Camarógrafo, Susana. Ahí está. Este, ¿ves? Wanda. ¿Qué? Este es freno también. Sí. Danza es la tonta que tenés experiencia en motos. Acelera. No, yo andaba. Sí, pero... Sí, arriba el Cardi. No, arriba. Qué lindo día nos tocó. Divino. Porque si hubiera mucho sol, los mata. Me encanta el agua transparente que hay en este riacho. ¡Ay, Susana, vamos al agua! ¡Cuidado! No te da la curva, Sus. No, acá no me da. No te da. Eso, seguimos hasta la esquina. Esto, para que no se te pare, tenés que soltarlo de a poquito y darle un poquito. ¿Quién me la arranca? El señor. Okay. Señor, con la patada. A
patada le voy a dar a él si no me dice dónde está el freno. Es el freno, es el freno. ¿Prima? Prima, más ahí. Esa es la primera. Ese grupo de turistas que se como... que la muerte los pesque confesados. Despacio, no aceleres. Despacito. ¡Ay, córrete! ¡Ay! ¡La palomía! Me parece. Si lo chocó, lo chocó. No, al auto. No, que no maneje, no, por favor. Pero no le das, no pasa. Se muere. El dueño de la moto, el dueño de la moto. Se muere, se baja el. ¿Tiene seguro? Susana nunca se dio cuenta que chocó porque no sabía subir. Poné primera. Apretá bien fuerte para arriba, para allá, para abajo. Esperá. Eso. Ahí está. Ahí fato, la hay fato. Eso, despacito, despacito. No, despacito. No, pero tan despacito no se mueve, se te para. No, no se te para, te juro. Si no soltás este no lo sueltes. No, no, pero, ah, lo soltó. Bueno. No, pero no pasa nada. Si lo tengo que agarrar, lo agarro. Sí, sí. ¿Vos venías acá a Italia? ¿Conocías? Sí. ¿Qué parte? Tanta. Y en Roma, estuvimos viviendo bastante con Carlos porque hicimos dos películas. Mamá. Pero estuviste también en Francia con Carlos, ¿o no? Sí. Monte Carlo, porque él peleaba siempre en Monte Carlo. ¿Ibas a las peleas? ¿Ibas a las peleas? No, solamente fui a una. Porque yo hacía teatro además, ¿viste? Pero fui a una en Monte Carlo, la de Valdés, la revancha. ¡Opa! ¿Y ganó o perdió? Ganó, ganó. Carlos se retiró invicto. Le nadie traía le ganó. Suerte. Sí, nadie le ganó nunca. Estos restaurantes así me encantan. ¡A mí también! Con el mantelito rojo. ¡Me encanta! Ay, es divino. Sí que conocías Italia, pero ¿Milano también? No. Ay, qué divino esa calle. Vamos. Ay, no, no, pará. Ay, no, para, aguanta, por favor. No, frena. Frena, 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 no, por no Dios. Es de piedra. Wanda, te lo pido, pero por favor. Por, frena porque me muero de miedo. No te pasa vas a atropellar nada. Al perro. No. Ay, Dios mío. Pará, te lo pido por. ¡Pará! Guarda. Pero acá sí, apacho el chino. Ay, Dios mío, pará. Si tienes salida. Ay, me Susana. Muero. Wanda, pero va no muy fuerte. En mí. ¡No! Me está bajando los pantalones. Wanda, te lo pido. Volvemos. Ahora frená. Sí, ahora frenamos porque frená. Basta. Bien. No largues. Bueno, importa. Ahora, apretá y para acá abajo. Eso. Esta pareja que va de luna de miel, mira qué miedo tiene. 4 años dura el amor, dice Susana. Así que los mato yo, los mata el aburrimiento y la convivencia. Fede está preocupada que le mate a su estrella número 1 y única y se queda sin comer para toda su vida. No, Wanda, no. No, 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 para acá, por favor, no. No, no, por favor. Wanda, basta. Nos vamos a matar, es ridículo. Ay, no, no, es que me... Ay, es una loca. O sea, que yo dije, mira qué linda casita, qué lindo patecito. Y hizo, ay, ¿te gusta? ¡Brum! Y nos metimos que ahí, había una buena perros, impresión de que había gente. No quiero que te quedes sin nada por conocer. Lo que me digas que querés conocer, te llevo. Mamá.
Mauro. Biondo, biondo, se ha arribado. No sabes, te perdiste a tu mujer manejando. ¿Choqué? ¿Chocó? Pero choqué en serio. No, no, manejó bien, pero yo tenía tanto miedo. Yo empecé a agarrarle del pantalón y ya me sacan los pantalones. Si en una me, había me, dos me perros la... que se salvaron de pedo. Estaban en una callecita así, dos perros. No, no, porque la moto era recién. La moto es... Primer, el eso, es como una moto eso, de la orilla. Es una maravilla. No, no, no existe. Qué divino auto, además el color me mata. Tenme acá, tenme acá. Ella me dijo, señor, donde miras el quilombo, ahí estamos. Mamma mía. Hola. Molto piacere per me. Este, Wanda, ¿dónde está? Acá está. Tenías razón, nosotros nos perdimos. Y de repente vio el quilombo y dice, tenías razón, tenías razón. Pero ya está la colección de verano, qué suerte que tuviste, porque te sí, sirve ahora que sí. Vos mira el verano. Esto, vos sos de esto. Taco chino. Sí, me encanta. Taco chino es cómodo. Taco chino. Tan alto, viste, no sé. Muy alto. Esto es cómodo, ¿eh? Porque es como una botita. A mí no me gustan las botitas estas porque te acortan la pierna. Sí, te acortan un poco. A mí me gustan, si te la metes adentro del pantalón, sí. Sí, pero es lindo este. Es cómodo. Nos olvidamos del programa. No, yo no. ¿Están grabando? Estas cómpratelas porque sí, te veo en la... Sí, estas me las compro, 39. ¿Tu esposo quiere 39, 40? ¿Negras o rosas, Su? Negras. Divine. ¿Vino roso? ¿Vino? No, ¿a cuesta hora? ¿Qué hora es? No importa, la hora. No importa la hora. Sí. No sé, bueno, si... Sí. ¿Mochilitas sos usar, Susana? No. Nada. Nunca te vi. Pero si usás una así colgada en el aeropuerto, es canchera. Sí, mirá qué bárbara es esta. Estos son tipo los... Pónetelos. Ay, yo son muy... divino, Wanda. Nos cerraron este negocio y todos los demás negocios cerraron porque vieron la cantidad de gente que hay en la puerta en este negocio. No, no me entro. Ah, no te entro, vos tampoco. Si no me sale, me lo quedo. ¿Pero qué me quedan los dedos hacia abiertos? Un, dos, tres. Estos del medio. Ah, sí. Ay, qué lindo. ¡Qué divino! Esto le hace una piña a uno, otra que sí. 6-0. Esto te mata. Me encantó. Y cuando te lo pongas, te vas a acordar de mí. Sí, mi amor. ¿Cómo olvidaste? ¿El anillo de la amistad? ¡Ay, no me lo puedo sacar! Se lo queda. Arriba están los vestidos. Sopra son y vestiti, ¿no? Sí, sí. Dos pisos de vestidos. Sí. Creo que parece el vuelo. Andamos. Vamos arriba a ver la ropa. Mirá esa rosa. ¡Ey! ¡Ojo! Ah, ¡ojo! ¡Qué lindo! ¡Ojo esa rosa! También es linda. ¿Podemos ver? ¿Pusemos? ¡Qué lindo! ¡Ay, la amé! No, no, la armé a la rosa para es ella. Es divina, ¿no? ¿Más que la otra? No, bueno, pero esta es más de fiesta. Es así de la revista. No, yo voy, la otra es para un taller. Es divina. Pero es verano ahora, ¿eh? El bordón no es de verano. Vos vas al verano. Sí, tienes que pensar eso. Si no, tienes que guardar hasta agosto y no te vas a aguantar. ¡Ay, qué cosa es divina! No se las pongan así porque se compran las dos. No. ¡Uy, qué lindo! No, no. Yo veo los tapados. Déjame el local que amo. Ay, sí. Mira esos guantes. ¿Cuál? ¡Ay, qué lindo! Esos guantes. ¡Ay, qué lindo! No, no, no. Power, no. Solo, power, los dos. Es un no, no, estos guantes de rockeros. ¡Ay, sí! Son lo más. Mira este suéter lo que es. ¿Te haces tú un jean? Upa. ¿En punta? Pero ¿sabes qué? Te no hace más frío en Argentina, se terminó. Nunca pude estrenar un suéter. Y una camiseta de estas también me encantan. ¡Ay, Susana! ¿Cómo estás? ¡Catherine! A mí me están queriendo vender todo, boluda. Susana, probate la remera, porque si no te va, parece que hay una clienta que la quiere. Susana, mira lo que es esto. ¡Ay, qué divina! ¡Ay, no! Sí, te queda genial. Si querés, vamos a llevar dos por uno. Sí. Susana, mira lo que es esto. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, puedes, puedes. ¡Ay, me encanta! Ay, ¿me lo puedo llevar puesto? Quedó re mal. Igual, medio como que te embriagan para que compres más. Eso yo nunca lo entendí. Susana Jiménez ya llegó, sí, sí, a tu programa. Aplauda a todos que terminó el programa. Gorritos de lana no usás. Esto es re desfile. No, porque no esquío más. Esto es re desfile. Oh, ¿qué pasó? Se estamos poniendo todo. ¡Ay, qué lindo! Me gusta, pero me hace medio cara de tonto. ¡No! No sé, los dos.
sos divina. Ponete el otro. No, yo a mí me queda mal, yo ya pasé eso. Yo no, también no. Ya pasé, esto es de adolescente. Este va, me va. Hagamos un desfile. Dale. Pará, me escondo acá atrás. Música, vení. ¿Vos presentás? ¿Hablas español? Sí. Ponete acá y presenta. No, por favor, esto es para nosotros, para nuestro... El desfile de Wanda y Susana. Decí colección, la que sea. Vamos a presentar el desfile de Wanda y Susana, la más bonita del mundo. ¡Gracias! ¡Hello! ¿Y qué te bueno, pongo esto? Vos querías... Pero boludo, tenés que salir y para atrás mío. Y se salía atrás tú y yo soy última. Pero tiene que esperar que termine esos yo mi pasada. Esos son los platíos sí, los están lo más. Son increíbles. Susana tenía que salir atrás mío en el desfile. ¡Y salí! Me arruinaste la pasada, las pero cámaras no, se fueron pues, atrás tuyo. Pasate. Miren acá. Susana, mirá la gente. No. Y si están a las puteadas que pero no que te miran. ¡Ay, qué vergüenza! Me da vergüenza. Saludan no. Los chinos, ni saben quiénes somos. ¿Son chinos? Sí. No creo que sean chinos. ¿Te miran en China? Sí, en China te mira. Arrivederci a tutti. Chao, Carla. ¿Dónde vamos? Vos te metés en el auto. Él a la derecha, Armani, vamos a ir. Mamma mía. Ups. Mamma mia. Mira qué bueno este. Mira, es divino para salir. Pero justo llovía, justo llovía. Me encanta. Wanda, ¿no he soñado? Sí, me encanta. Es divino. Y ahora que llueve. Con el precio. Pero y ahora que... ¡Ay, qué es esto! A ver. Ah, ¿viste que te iba a gustar acá? Sí, está... Este me encanta. Este lo llevo. Este divino, divino. Tenemos pero... el mismo gusto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, en fin, sí, porque esto Mauro nos queda bien. Mauro gusta lo más caro, es fácil. Y sí. Pero es divino. No, esto es serpente. Serpente. Ay, pobre serpente. Ah. Un serpente. Ay, pobre. Mira, es divino, pero serpente. No, no me gusta. Me da lástima. Es divino, ¿te gusta? No. Sí, no, a mí no. El puesto debe quedar divino. Esto es lo más de lo más. Estos anteojos. Ay, te quedan bien. Es lindo. Lindo. Qué divino este también. ¡Opa! Mira esto. Vengan a ver, miren lo que es el cambiador, Susana. Es un departamento de cuatro ambientes. A ver, ¡ay, qué lindo! Mirá lo que es el... ¡Y la alfombra! Mirá lo que es. ¡Chic, linda! Me encanta. No, yo ahora no voy a tener más bislas porque no puedo, tienen muchos problemas de piel. Voy a tener los weimaraners solos. Ese es terrible. Es divino. Ay, qué belleza, me encanta el weimaraner. ¿Qué dice? Está 170, 180, 190. Sí, y ese es el GPS. Igual pues, lo está grabando. Mira qué es. ¿Eh? Mira esto. Para ver, lo tengo que hacer. Lo voy a bajar acá.
lugar. Sí, los hombres en el segundo casamiento siempre tienen hijos. Sí. No, a mí no me pasó, ¿eh? Mis ex no tuvieron hijos. Quedaron un poco choqueados. Cuando uno es chico, vos crees en el amor para toda la vida. Y decís, qué divino. Después ya sabés que te llega un momento que te cansás, te agotás. Sí. Y que el amor... Esperemos que no me pase. No, eso. Vos no. No, porque es una... La pasión dura... ¿Cuánto? Dura bastante. ¿Cuánto? Y no sé, por lo menos 8 años debe durar. Me lo alargaste un poco para no decir que se me terminó la pasión. No, no. ¿Qué tal con Gian Paoli? ¿Se llevan bien? Sí. Ay, qué suerte. Pobre. Sí. Pobre Gian Paoli, qué mala suerte tuvo con los partidos. Vos decís Gian Paoli, yo digo San Paoli. Ah, San Paoli. San Paoli. Ay, ¿ves? Yo me equivoco siempre los nombres de la gente. Conozco tanta gente por día que no me acuerdo después. San Paoli. ¿Es verdad eso que dicen que tenés en el baúl siempre vino? Sí. Que es una bodega. Tengo, no, tengo, sí, como una... ¿Heladita? Una caja así divino con, que tiene 2 botellas siempre. Porque yo lo caro, Mauro tiene un auto con una heladerita. Yo digo, voy a estar como Susana y voy a meter botella. Me dice, mira si me paro, mirá, me dice, mira si me para la policía y me ve con botella. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pero, él es deportista. Ah, no, sí. No pasa nada, pero... Eso es verdad, eso es verdad. Nunca hice cine. Es divertido. Bueno, es aparte para hacerlo, pero es... Es lindo verse. Pero después. Te quedas claro, sí, te queda para toda la vida. Sí, eso es para toda la vida. Sí, es lindo. Es aburrido porque los cambios de luces, aunque ahora por ahí... Yo he visto muchas de tus películas, me encantan. Han cambiado, pero nos aburríamos un poco. Sí, en el set. Y, viste, porque haces una toma de 1 minuto, decís 2 frases, tienen que dar vuelta toda la cámara, la luz. Y ahí nacen romances, en medio de ese embole. Ah, sí, obvio. Bueno, eso no se lo digas a Mauro. Obvio, no, obvio. No, no, para mí el único que me salió romance así fue con Carlos, ¿eh? No, no. Esto de las escenas, ¿verdad? Sí. Tremendo, sí, tremendo para los que están atrás también, mirando que se fueron, que siguieron el beso, que era más corto y siguieron... Las cosas que gritaba Daniel, era impresionante. Daniel, director. Ay, el otro encendido. Y sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro viaje. Quiero que te vayas. Yo tampoco vas quiero. Vas a volver. Voy a volver, te lo juro. Pero sin cámara. No, sin cámara y un poquito más de días, porque quedamos... Con el jet lag, sí, ¿viste? Sí. Pero igual, perfecto, te la bancaste, sí, increíble. Aparte, lo único que a la noche me duermo, pero como una momia, bueno, ¿viste? Caigo así. Todos se van a bailar, a tomar, y yo me acuesto a las 10, estoy durmiendo. Sí, bueno, pero hicimos días intensos. Sí, muy. Pero lamentablemente llegamos al final, nos tenemos que ir mañana. Pero yo creo que la gente va a estar muy contenta con lo que hicimos. Sí, ¿no? Muy divertido. Muy divertido, inédito, todo. Hicimos de todo. Las perlitas que espero que no las saques en tu programa. Ay, bueno, no, la única perlita es cuando casi recién nos matamos pero bueno. Hay alguna otra. Esa también. Es una pava. Esperemos que no salgan. Esa es la producción, cortala. Sí, los esperamos, por supuesto, para que ustedes también lo pasen bien. Un bacho, arrivederci. Chao. Chao.